Ana. Que está apoyando. Y esto ambiente está bien. Viene con el patrocinio de servicio de grúa el maestrito. Por favor, a los equipos que vengan. Ya están ahí, ya los cuatro, ok. Al propietario de servicio de grúa el maestrito, Carlos Antonio García. Carlos Alberto. Saludos también para Vitico, también que está presenciando, mi amigo Vitico. Hola, buenas noches a todas las personas que están aquí haciendo cita en nuestra cancha del Club Gregorio Luperón. Y a las celebridades que están en la mesa. Ahí está el señor José Antonio Peña Berengué. Miguel Ángel Hernández, presidente de la Junta de Vecinos. Vamos a darle un aplauso más fuerte, que eso lo merece por el trabajo que está realizando aquí en la comunidad. También tenemos ahí, en representación, a Robin Suaracena, árbitro FIBA Internacional. Es una representación nuestra de Santiago a nivel internacional. También se encuentra por ahí que a quien está dedicado el torneo, a Carlos Almonte, el maestrico. De la diputada Rosa Guzmán. Y tenemos a Eduardo Cepín, que es otro joven luchador de la comunidad. Ejerciendo lo que es el deporte aquí en Santiago y que el apoyo de la juventud siga más adelante. Bien, vamos a hacer reverencia al Señor, damos la bienvenida. De verdad estamos agradecidos de Dios que nos permite la oportunidad de estar en nuestro barrio, de verdad. Gracias a Robinson por apoyar, gracias a los árbitros, gracias al cuerpo técnico, el maestrico, en nombre de la comunidad Miguel Ángel. Y cómo no, a mi amigo Luis, Pérez, en representación de una mujer que siempre da la cara, nuestra amiga Rosa Guzmán. Yo quiero que oremos al Señor. Todos los que están en agrado, por favor, permítanos, todo lo que dice la mano de Dios tiene éxito asegurado. Yo quiero pedirle a ustedes que inclinen su rostro y vamos a orar a Dios poniendo esta actividad de la mano del Señor. Por ti, Dios mío, estamos en este lugar. Gracias por darnos la fuerza, gracias por permitirnos la oportunidad de poder servir a los muchachos de este sector. Yo te pido, Dios, que así como inicia de manera brillante, así mismo termine, que la disciplina sea el norte que diga este evento. Mira a cada empresario, a cada persona que ha hecho este aporte para que este torneo sea una realidad, Dios mío. Todos reciban saludos por parte de la diputada Rosa Guzmán y a la vez disculpas formales, porque su deseo principal, a la derecha, ahora yo voy a mirar a la izquierda. Muchas gracias. El deseo principal de la diputada era estar esta noche aquí con cada uno de ustedes, pero por compromisos legislativos se le hizo un tanto difícil, pero reciban saludos en nombre de ella. La diputada Rosa Guzmán está muy concentrada en apoyar a todos los diferentes sectores de la circunscripción 1. Por eso no escatimó ningún esfuerzo para aprobar casi en lo inmediato la solicitud que hiciera Cundo, presidente del Club Gregorio Luperón. Buenas noches para todos y quiero felicitar a Alberto, mejor conocido como Cundo, por tomar la iniciativa, ya que teníamos varios años que no se celebraba este torneo. Gracias a Cundo nuevamente por invitar a la Junta de Vecinos a que formara parte de este torneo. Gracias a los patrocinadores y a ustedes, a los del equipo, que pusieron su entusiasmo porque este torneo se dé. Gracias también le doy al apoyo que nos ha dado la comunidad.
y para adelante vamos a seguir trabajando y pueden contar con el apoyo de la Junta de Vecinos. Muchas gracias. Que lo conocemos, es un hombre de ejemplo, un hombre de verdad que con su humildad marca muchas vidas. Y vamos a darle estos micrófonos a un amigo, al árbitro FIBA Internacional, Robinson Aracena, para que esté dando la palabra de exhortación a estos jóvenes. Bueno, muy buenas noches. Agradecer a la directiva, el esfuerzo que ha hecho con esto, a la mesa principal, al maestrico que le ha sido dedicado este torneo y a la diputada que ha cooperado. Gracias a Dios un político hizo caso, ya que los políticos solamente nos quieren coger de bisagra y cogernos para los momentos oportunos. Lo felicito a Francisco Alberto, que demuestra que hay personas serias que se pueden cooperar y que el empresariado, si el dinero llega, esto se puede hacer más constantemente y en lo que hay que creer en el deporte. Los que no crean en el deporte, no le abramos las puertas. Aquellas personas que no entiendan que debemos apoyar el deporte, debemos darle un ejemplo y castigarlo. Hay que felicitar a la diputada que puso un granito de arena para que esto se haga y que el empresariado llegue. Muchas gracias. Cundo, gracias por todo. Felicidades. Haga entrega al maestrico de esta placa de reconocimiento que en esta hora estaremos entregando a este hombre que merece esta dedicatoria de este torneo. Él no habla mucho, pero hoy va a tener que decir algo. No le gusta hablar mucho, pero de verdad un honor tenerlo aquí y ser un munícipe de este sector. Nos sentimos altamente regocijados de dedicarte a este torneo, de verdad que sí. Muchas gracias, Berenguer, y muchas gracias a la directiva por haberme escogido como una persona importante del barrio, y nunca dejaré de ser del barrio de Camboya. Lo seguiré apoyando 100%, toda aquella juventud, esto es lo que necesitamos, que sigan por ese camino, no tratar de no entrar por el camino equivocado. Este es el camino que en verdad necesitamos. La parte económica de lo que necesite este equipo, con nosotros tendrán la mayor confianza de nosotros ser buenos colaboradores. Muchas gracias a la directiva, 100% apoyándolo para todos. ¿Juran ustedes solemnemente cumplir las reglas de este torneo? ¡Juremos! Levante la mano para la cámara y vamos a hacer el saque de honor. Inmediatamente vamos a jugar. Que el público quiere juego.